Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, los saludamos una vez más en este tu programa Talentos Tabandú. Recuerda que Talentos Tabandú es un programa donde presentamos a todos los talentos de aquí de Zamora y la región, ya sea en música, ya sea en magia, en baile, en todos los aspectos del arte aquí en Zamora y la región. El día de hoy, que es jueves 9 de julio del 2015, pues los invitamos a que se contacten con nosotros. Ya muchos de ustedes saben nuestros números, que es 351, les vamos a repetir, 520-5757, y también los medios de comunicación por las redes sociales, que es nuestra página de Facebook, tabandú.com, y nuestro correo electrónico, que es tabandú.com@gmail. Y también saludamos a nuestros amigos que nos ven por Ilox TV Rey, por el canal 125.4. Los invitamos a que nos marquen o a que se contacten con nosotros y nos digan desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando. Y pues el día de hoy, este estudio de Talentos Tabandú se engalana con la presencia de Andrea Margarito, de Juan Manuel Margarito y de Juan Martín Margarito, la familia Margarito Cruz. Nada más y nada menos que una familia que ya en otras ocasiones nos han acompañado, pero que ahora vienen a platicar con nosotros, a cantar para ustedes. Y pues, buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches, amable teleauditorio. Y estamos aquí para darnos a conocer un poco con ustedes, aparte de presentarles unos bonitos temas que traemos ya preparados por aquí para ustedes. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué has hecho desde la última vez que viniste a Tabandú? A ver, coméntanos. Pues, pues solo ir a cantar algunos eventos que nos han contratado, estudiar y pues no más. Qué bueno, qué bueno. En lo que te gusta, ¿verdad? Tanto el estudio como la música. Sí. Y Juan Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por habernos invitado aquí a tu programa de Talento Tabandú. Estoy emocionado, estoy ansioso, pues es ahora sí que la primera vez que aparezco en televisión. Oh, qué bueno que ya estás por aquí, mira. Y pues es la primera vez, pero no va a ser la última, ¿verdad? Esperemos que no. Claro, claro que sí, porque aquí las puertas de Talentos Tabandú y de Tabandú en general, pues están abiertas pues para todos los talentos como ustedes. Juan Manuel, coméntanos para la gente, pues ya hace buen ratito que estuvieron aquí con nosotros, para la gente que la vez pasada no tuvieron la oportunidad de escuchar lo que nos comentabas, ¿cuánto tiempo tienes tú en la música? ¿Tú en lo personal? Pues mira, yo en lo personal tengo aproximadamente unos 40 años en la música. No profesionalmente, ¿verdad? Porque me dediqué un tiempo a puro canto de iglesia, canto religioso. Inclusive el programa anterior que estuvimos fue programa de radio, no fue de radio, programa de televisión. Sí, así es. Y estuvimos cantando alabanzas. Y lógicamente, pues nada más nos escucharon, no tuvieron la oportunidad de vernos. Pero así es. Espero que hoy sí van a poder vernos, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Y a ver, seguimos con Andrea. Andrea o Andy, ¿cómo te dicen? Pues como sea, de las dos formas. Andrea, pues, ¿tú cuántos años tienes en esto de la música? Pues tengo desde muy chiquita, casi como desde los 3 años. Hace como 11 años más o menos. Pues yo creo que tenía que ser la música, ¿verdad? Pues si desde antes de nacer ya escuchabas al papá. Sí. ¿Y tú, Juan Martín? Bueno, pues yo prácticamente he estado en el ambiente musical ahora sí que toda mi vida. Yo recuerdo que desde muy chico escuchaba las canciones que cantaba mi papá con su guitarra y pues a mí me llamaba la atención, pero no fue sino hasta los 7, 8 años que fue cuando a mí me llamó la atención ya tocar un instrumento musical ya en forma. Aprendí a tocar el piano y lo de la cantada pues se fue dando así gradualmente. Muy bien. Pues yo creo que nuestros amigos televidentes están ansiosos de escucharlos ya cantar, ¿verdad? ¿Quién va a empezar?
Bueno, pues, ¿qué te parece? Empiezo yo con un tema titulado Corazón Vacío. Ah, qué bueno. Un tema que hicieran famosos los Yonix, pero lo voy a cantar a mi estilo, o sea, un poco diferente a los Yonix. Claro, no al estilo de los Yonix, al estilo de Juan Manuel Margarita. Al estilo de Juan Manuel Margarita. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si pasas por allá de aquel ladito de nuestro estudio para... Pues, adelante, música. Recuerden mientras, amigos, vamos a hacerles una invitación a la gran cena baile que se llevará a cabo este primero de agosto en la mansión Fiesta Palace, donde estará amenizando nada más y nada menos que la Sonora Santanera y la Sonora Dinamita. Además, bueno, entonces es un tema, creo que no viene por ahí la pista del Corazón Vacío, un tema del señor Jesús Lubiano de aquí de Zamora, Michoacán. El tema se llama Cruz de Madera. Adelante, música. Les decía, estará amenizando la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, Roberto Daniel y Hugo Villar. La venta de boletos es en la mansión y en Café Galerías. Y ahora sí, tenemos a Juan Manuel Margarito y Cruz de Madera. Adelante. Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Solo que me estén cantando la canción que más me agrade. El luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre. Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando. Por eso quiero me lleven con una banda tocando. Canten, no lloren, muchachos, que yo la he de estar gozando. Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Adiós, sinceros amigos, bendiciones de mi madre. Adiós, tan lindas mujeres, adiós, hermosos lugares. Adiós y brinden, señores, ya terminaron mis males. Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Bravo, bravo, bravo. Pues este es Juan Manuel Margarito, de la familia Margarito Cruz. Pues muy buena interpretación, Juan Manuel. Siéntate, por favor. Pues, tratamos de hacer un poco ameno esto del canto, de la canción, ¿verdad? De la cantada. Es. Qué bueno, qué bueno. Sabemos, pues, de tu gusto por ese tipo de música y por la música
pues de nuestro tiempo, ¿verdad? Que no estamos tan viejitos, estamos chavos todavía. Pues claro, y sobre todo de no tratarnos de salir de la estructura musical de la canción, de la melodía. Claro. Tratar de cantarla de acuerdo a cómo está estructurada la canción. Así es. No, qué bueno, es que así debe de ser. El componer, el arreglar canciones, no desarreglarlas, ¿verdad? Como lo vemos actualmente. Claro, desgraciadamente, pues ya ves que para todo hay gusto, ¿verdad? Habrá quienes les guste las interpretaciones de nuestra música ya en tiempo actual, en tiempo moderno, ¿verdad? Pero habrá quienes pues prefiramos escucharlas como las escuchamos actual en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, ¿verdad? Así es. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y enseguida regresamos? Muy bien, Jesús, vamos a un corte comercial. Pues vámonos a corte y enseguida regresamos, amigos. ¿Poco no va a ser increíble? No te pierdas la gran cena baile que hará historia con la sensacional Sonora Santanera de Carlos Colorado en su 60 aniversario, acompañados de la bella voz de María Fernanda. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño se hará realidad. Además, la sensacional Sonora Dinamita. Disfrutarás del talento de Hugo Villar y Roberto Daniel. Todo esto a beneficio de los sordos de Zamora Unidos AC. Será el sábado 1 de agosto a partir de las 8:30 p.m. de la noche. La mansión Fiesta Palace. Costo 300, baile y cena incluidos. Venta de boletos en restaurante La Mansión y Café Galerías. Informes 136-0285. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Hola, soy Armando Arroyo, soy presidente de la Asociación del Estado de Michoacán, soy entrenador internacional, juez internacional de físico, constructivismo y fitness, secretario a nivel nacional de la Federación Mexicana, director de la Universidad de UBASA, soy michoacano, soy Armando Arroyo, soy tabandú. Hola, soy Karina Álvarez Méndez, multicampeona nacional de fitness atlético juvenil. Soy tercer lugar del mundo, tercer lugar centroamericano. Y los invito a todos los jóvenes a que practiquen deporte, no importa el que sea, solamente háganlo, pónganse metas y propósitos a cumplir. Y obvio, yo soy tabandú. Pues regresamos a este tu programa Talentos Tabandú, y el día de hoy me acompaña en la conducción Noemí del Toro Rodríguez. Noemí, buenas noches. Hola, buenas noches, bien, gracias, pues por aquí llegando tarde, pero seguro. Pero llegando, ¿verdad? Pero llegando, pues es un placer estar con ustedes en Talentos Tabandú. Por aquí me voy enterando de que son familia y pues con mucho agrado por aquí estaré con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Noemí, pues que
les invites de nuevo a nuestros amigos para que se contacten con nosotros, ¿qué te parece? Claro que sí, recuerden que tenemos nuestra línea telefónica que es 351-520-5757 y nuestra página tabandú.com. El correo electrónico es tabandú.com@gmail y tenemos también nuestra línea en TV Rey, canal 125, y pues ya saben que por ahí los estamos esperando. Tenemos promociones, no se me olvida. Claro que sí. Hay una promoción muy buena que también coméntales a nuestro auditorio. Claro, tenemos una súper, súper promoción que es una cena baile. Es el 1 de agosto en la mansión Fiesta Palace. Tendremos por aquí a la Sonora Dinamita y tendremos a la Sonora Santanera. También estarán amenizando Roberto Daniel y Hugo Villa. Los boletos en la mansión y en el Café Galerías. Y también, hablando de promociones, tenemos una sorpresa también para nuestros amigos de Talentos Tabandú, pero especialmente a quienes nos siguen por Hilos TV Rey. Claro que sí, cómo olvidar esa promesa que hicimos para todo el público. Si mal no recuerdo, pues es una promoción donde estaremos haciéndoles llegar un pase. Un pase, exactamente. Para la entrada a este baile. Pues hay que estar por ahí en contacto con nosotros a través de TV Rey, canal 125. Sí, y la mecánica la vamos a adelantar un poquito. Okay. Que nos hablen a nuestro teléfono, que es el 351-520-5757. Nos digan de qué ciudad están viendo. Sí, así es. En general, no nada más este programa, sino a Tabandú. Okay. Y que nos den sus datos, el nombre de dónde nos están viendo y su número. Exactamente, que se comuniquen con nosotros. Y pueden entrar a esta promoción. Así es, ya saben chicos, hay que verlo y ya saben que pueden entrar a la promoción también ustedes. Sí, muchas gracias. Claro que sí. Claro que sí. Y pues vámonos, yo creo que con música, pero no sé quién siga. Vámonos con música, ya por aquí escuché, es el papá. Sí, ya escuché al papá, muy bonita voz y pues vamos a ver chicos, ¿qué tal? ¿Con quién vamos? Contigo. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Andrea, muy bien, pues te escuchamos, Andrea. Pues vamos a escuchar a Andrea, a ver qué melodía nos tiene. Andrea, coméntanos. Bueno, pues yo en esta ocasión les voy a interpretar un tema de Paty Cantú que se llama Déjame Ir. Oh, pues adelante, adelante, música. Ya conmigo, ¿y qué hago aquí? Porque aún así piden más. No me queda nada. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te da el derecho de hacerme sufrir? Guarda tus palabras y déjame ir. ¿Quién te Amor, no hablaban de mí? Si alguna vez me quitaron
Gracias. Pues felicidades, qué bonita voz tienes. Muchas gracias. Muy bonita tu voz, pequeña. La verdad que vas a tener un éxito tremendo. Pues si sigues por ese camino, hay que prepararse, hay que seguir más, más y más. Pero la verdad, vas excelente. Muy bonita tu voz. Sí, muchas gracias. Excelente, excelente. Pues, Juan Manuel, debes de sentirte orgulloso, ¿no? Por tus hijos, o sea, en primer lugar, porque pues van por el mismo camino que tú, y mejor, yo pienso. Y por el otro rumbo también, pues porque siguieron tu camino, porque ya muchas veces hay excepciones, ¿verdad? Pues sí, desde muy pequeños a los dos les dio el gusto por la música, y qué bueno de que se dediquen a otras cosas, otros caminos que los lleva a la droga, a la vagancia, a cosas negativas. Pero yo creo que es muy muy buen refugio la música. Claro. ¿Verdad? Porque hacen lo que les gusta. Indudablemente, ¿verdad? Aparte de todo, pues la música yo creo que nos transporta, nos enamora, y la verdad que no hay nada mejor que cantar. Felicidades. Exacto. De verdad. Gracias. Qué bueno que sigan pues tu ejemplo, ¿no? Porque te decía ahorita, hay excepciones, muchas veces lo que más odia a un hijo es lo que hace, exacto, aunque sea algo bueno, él quiere todo lo contrario. Hay una anécdota que les voy a comentar así rapidito, que dicen pues que un papá que era doctor quería pues que el hijo fuera doctor, a fuercitas, ¿no? Sí. Pero el hijo quería ser ingeniero, ¿sí? Y pues el papá, no, es que tienes que ser doctor, como pues mi papá fue doctor, mi abuelito fue doctor, pues tú tienes que ser doctor también. Pues el chico entró a estudiar lo que no le gustaba. Fueron sus papás cuando su graduación, ya su titulación y todo el rollo, y le dice al papá, dice, papá, esto es lo que querías hacer tú, aquí está el título. Ahora yo voy a entrar a estudiar ingeniería. Ahora voy por lo que quiero yo. Ahora voy por lo mío. Ya te cumplí tu gusto, ahora voy por lo mío. Así es. Y es que así es, o sea, en los hijos pues también no se puede imponer algo, ¿verdad? Porque son personas. Claro que sí, no se les puede imponer lo que uno quiere que sean. Son muy libres desde que vinieron al mundo y desde que tienen uso de razón de elegir lo que quieren ser. ¿Verdad? Porque no van a elegir algo que uno quiera. Porque no va a ser con lo que se van a defender en la vida. Es con lo que ellos elijan. Y el papá se pone tan emocionado cuando la ve, como ahora que la vio a ella cantar, se pone tan tan emotivo. Pues qué bonito, es que qué bonito. La vi cantar desde la edad de 3 años. No, fantástico. Y igual, ¿verdad? Al niño también. Bueno, ya no es un niño, ya es un joven. Ya. Y aparte son unos jóvenes preciosos, ¿eh? Vean nada más qué ojazos tienen los dos, son guapísimos. Y la verdad que son gente muy exitosa. Se les nota que son gente que les gusta prepararse para lo que hacen. Pero fíjate qué era lo que pasaba, pues, que cuando apenas empezaban a hablar ellos, le pedían algo al papá y él les decía, pídemela cantando. Por eso, pues, no les quedó otra, ¿verdad? Oiga, ¿no les quedó otra? ¿No les dejó de otra? Sí, así es. Exactamente. ¿No les dejó de otra? ¿Verdad? Ajá. Ya, ¿qué más? Más que pedirla y seguirla pidiendo, cantando. Sí, así es. Pues el tiempo avanza rápidamente y yo creo que casi nos vamos a un corte, pero yo creo que hay que mencionar rapidito de nuevo la promoción que tenemos. Claro que sí. Bueno, para empezar estamos en Talentos Tabandú, que no se les olvide, como Talentos, la gente que Tabandú tenemos aquí, que son unos talentotes. Y ya saben que nuestra promoción es la cena baile el 1 de agosto en la mansión Fiesta Palace. Estará con ustedes la Sonora Dinamita y la Sonora Santanera, amenizando también Roberto Daniel y Hugo del Villar. Boletos en la mansión y en Café Galerías. Acompáñenos a la cena baile este 1 de agosto en la mansión. Tenemos un número telefónico al que puede comunicarse, que es 351-520-5757, o a nuestra página tabandú.com. Nuestro correo electrónico es tabandú.com@gmail. Y también estamos por TV Rey, canal 125. Así es. Pues, ¿qué les parece? Nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Regresamos. Vámonos a corte. ¿A poco no va a ser
marcará historia con la sensacional Sonora Santanera de Carlos Colorado en su 60 aniversario, acompañados de la bella voz de María Fernanda. Besaré tu boquita de rosa y mi sueño se hará realidad. Además, la sensacional Sonora Dinamita. Disfrutarás del talento de Hugo Villar y Roberto Daniel. Todo esto a beneficio de los sordos de Zamora Unidos AC. Será el sábado 1 de agosto a partir de las 8:30 p.m. de la noche. La mansión Fiesta Palace. Costo 300, baile y cena incluidos. Venta de boletos en restaurante La Mansión y Café Galerías. Informes 136-0285. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Amigos, los invitamos a que nos acompañen diariamente en Facebook a través de Informativo Tabandú. Ahí lo más importante no es lo que nosotros demos a conocer, sino lo que usted nos comparta a través de sus opiniones. Habrá foros, intercambio, retroalimentando y enriqueciendo este espacio de Informativo Tabandú. Escríbanos, denos a conocer su punto de vista y también alguna denuncia, de la cual no es solamente el señalar, sino buscar que junto con las autoridades competentes solucionemos las necesidades y tengamos ciudades mejores para todos. Así es que síganos a través de Informativo Tabandú y su voz se escuchará y se hará presente. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Está esperando en el puerto. Tiene que existir un lugar para nuestro amor. Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto. Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol. Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya. Y al despertar la nueva luz nos guiará al mar azul. Abriendo camino, date mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol.
nada en el mundo que nos haga dudarlo. Para conservar el amor es mejor marchar. No nos hace falta la gente ni vivir a su lado. Tómame la mano, duerme y no lo pienses más. Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya. Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul. Abriendo camino, date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol. Abriendo camino, date mucha prisa, que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol. Que el soplo de la brisa vendrá a buscar y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol, al otro lado del sol. Excelente. Qué bien, ¿verdad, Noemí? Excelente. ¿Cuántos años tienes? 24 años. 24, ching, ¿cómo no tienes 40? Igual que yo, para que me lleves serenata. Qué bonita tu voz, qué limpia tu voz. Muchas gracias. Muy bonito. De verdad, es un súper halago que la gente de Zamora, que la gente nuestra, esté participando de un programa como este. La verdad que tenemos muchos talentos que necesitamos buscarle, escarbarle, porque la verdad, Zamora está lleno de gente de talento, de gente con esa voz como la de ustedes, familias como ahora ustedes, que vienen a representar a nuestro Zamora con esas voces tan bonitas. Felicidades, chicos. Muchas gracias. No, y fíjate, Noemí, pues que no nada más cantan música, así también integran un coro de música católica. ¡Wow! ¡Qué padre! La verdad que me gustaría algún día por ahí estar en algún evento escuchándolos. Don Jesús, que vaya a grabarnos, porque es buenísimo para eso también. Claro, tiene que su sí. Talento. Claro que sí. Y es buenísimo para eso. Pero, ¿qué te parece, pues, si le preguntamos acá a Juan Manuel, pues la forma en que los pueden contactar a ellos también? Claro, para, que sí. Para quien su los número quiera contratar. De teléfono, algún correo electrónico, no sé, algún medio de comunicación para con ustedes. Bueno, pues no. Nos pueden contactar mediante el teléfono 75017 con la 351 o al celular 044-351-118-6321. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier tipo de eventos, desde eventos religiosos, como sea la celebración de la misa, ya el evento en lo que es en la fiesta. Estamos a sus órdenes en estos teléfonos. ¿Algún correo electrónico, chicos? ¿Algo más así como moderno? Ya saben que los jóvenes, los jóvenes los buscan ahí, ya saben ustedes. En la página de YouTube. Bueno, también nos pueden ver en el canal de YouTube Manuel 11664. Ahí hay algunos videos de nosotros donde estamos actuando en algunas fiestas.
y algunas canciones religiosas también que tenemos por ahí grabadas. Dales también el correo electrónico para cualquier cosa, ¿no? Bueno, también mi correo electrónico es J de Juan, M de Manuel, M de Mamá, H de Hermano, 1962@hotmail. Muy bien, pues ya saben, ahí tienen los números, tienen el correo electrónico, donde los pueden contactar, cualquier cosa que necesiten de ellos, cualquier cantada, vamos a decirlo, están a su disposición. Puede comunicarse directamente con el señor Manuel, que me supongo que es con quien, quien hacen la relación para cualquier evento, ¿verdad? Sí, y además, pues, ahorita se están presentando con música grabada, sí. Pero también, pues, tocan teclado, ¿y qué más? A ver, Juan Manuel. Pues las presentaciones en los cantos en misa lo hacemos con bajo eléctrico y teclado. Y cada uno pues con nuestro micrófono, ¿verdad? Porque pues se requiere, si son instrumentos eléctricos, pues hay que traer equipo de sonido. Así que ya saben, gente que nos escuchan y nos ven, ellos armonizan el evento, los eventos que son de misa o cualquier evento que pueda ser religioso, independientemente para cualquier lugar que se les llame, ¿verdad? Ustedes pueden asistir o acudir a él. Y también para cualquier evento social, ¿verdad? Bodas, 15 años, primeras comuniones, divorcios, funerales. Bueno, son eventos sociales también, ¿verdad? Ok, son eventos sociales. ¿Pero qué les parece si nos vamos con música, Noemí? Pues me parece muy bien. ¿Ahora quién nos canta? Ahora va a ser acá el papá de los pollitos. El papá de los pollitos. Que va a cantar. Pues vamos a darle un aplauso desde antes y igual después. Bien merecido por ser papá de estos grandes chicos que van. Muy bien, para mi siguiente interpretación. ¿Qué nos va a cantar, por favor? Voy a cantar un tema muy viejito por allá de los hermanos Aizar, que grabara la agrupación Los Muecas. El tema es Mi Terruño y Mi Cariño. Ok, lo escuchamos. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Qué tristeza me da tener que marcharme lejos. Ay, te dejo de recuerdos mis lágrimas y mis besos. Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño, mi terruño y mi cariño, que nunca olvidaré. Ya estoy sintiendo el vacío de la distancia. Solo Dios sabe lo que está sintiendo mi alma. Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño, mi terruño y mi cariño, que nunca olvidaré. Ya estoy sintiendo el vacío de la distancia. Solo Dios sabe lo que está sintiendo mi alma. Qué tristeza me da dejar lo que vi de niño, mi terruño y mi cariño.
nunca olvidaré. Muchas gracias. ¿A poco no va a ser increíble? No te pierdas la gran cena baile que hará historia con la sensacional Sonora Santanera de Carlos Colorado en su 60 aniversario, acompañados de la bella voz de María Fernanda. Besaré tu boquita de rosa. La sensacional Sonora Dinamita. Disfrutarás del talento de Hugo Villar y Roberto Daniel. Todo esto a beneficio de los sordos de Zamora Unidos AC. Será el sábado 1 de agosto a partir de las 8:30 p.m. de la noche. La mansión Fiesta Palace. Costo 300, baile y cena incluidos. Venta de boletos en restaurante La Mansión y Café Galerías. Informes 136-0285. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Luis Franco, jugador del Club León. Yo soy Jesús Dueñas, jugador de Tigres, y nosotros somos Tabandú. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán, vívelo para creerlo. Hola, somos Operación Cuatro Patas Zamora y los invitamos a que cuides a tus animalitos porque son parte de tu familia. Somos Operación Cuatro Patas y somos Tabandú. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste.
te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía. Esto es Talentos Tabandú. Bueno, pues les damos las gracias por esta voz que tienen, chicos. Y queremos recordarle a toda la gente que nos ve una vez más nuestro número telefónico, que es 351-520-5757. Nuestra página es tabandú.com y pues nuestro correo electrónico tabandú.com@gmail. Y pues ya saben que estamos en TV Rey, canal 125. Así es. Y pues comenta de nuevo la promoción que tenemos, Noemi. Claro que sí, pues nuestra cena baile el 1 de agosto en la mansión Fiesta Palace. Tenemos a la Sonora Santanera y a la Sonora Dinamita. Estará amenizando también Roberto Daniel y Hugo Villar. Los boletos en la mansión y en Café Galerías. Pues ya saben, por ahí tenemos este evento tan bonito, tan esperado, que se está volviendo por todos nosotros, porque pues son unas personas muy, muy reconocidas, son unos artistas muy reconocidos y pues de una talla grande. Grande. Sí, y claro, está, vamos a recordarles a nuestro auditorio, especialmente los que nos siguen a través de cable por Hilux TV Rey, que es el canal 125.4 y que es una promoción para todos ellos de unos claro pases. Que sí, tenemos pases para todos los que nos ven a través de TV Rey en el canal 125.4. Pues ya saben que tienen que comunicarse con nosotros al 520-5757 o a través de tabandú.com o a nuestro correo electrónico tabandú.com@gmail. Pues tienen que dejarnos todos sus datos y un número de telefónico de contacto y pues por ahí nos agregan su correo electrónico para estar nosotros pendientes de ustedes y poderlos comunicar. Y pues ya saben que si están al pendiente de esta promoción, pues se llevan un pase para asistir a este grandioso evento, Cena Baile, Sonora Santanera, Sonora Dinamita, Roberto Daniel y Hugo Villar. ¿Dónde? En la mansión Fiesta Palace. Exactamente, boletos en la mansión y en Café Galerías. Así es, pero ¿qué creen? Que se nos acaba el tiempo. ¡No! Vamos, yo creo que... ¿Por qué? Vamos, nos yo creo falta que a pedirle mucho a nuestros productores una hora más, ¿verdad? Productores, por favor, necesitamos tiempo. Esto es muy poquitito. Ingeniero, necesitamos un poquito más de tiempo. Aparte, llegué tarde.
Bueno, vamos a agradecer primeramente precisamente a las personas que no se ven, que no están acá. Exactamente. En la cámara, a mi compañero Omar Ruiz, a mi compañero León Estrada. Claro que sí, unos chicos muy amables, tan jovencitos, la verdad que me sorprende verlos ahí detrás de este lugar. Son unos jovencitos de 21, 22 años, todos unos expertos en la materia. Felicidades para ustedes, jóvenes. Y pues a cosechar más éxitos todavía, porque esto apenas comienza y vamos a darle fuerte. Así es. Pero antes de despedirnos, pues que nos des nuevamente la forma de contacto con ustedes, Juan Manuel. Bueno, pues nuestros teléfonos son 351-750-17, que es el teléfono de casa, y el teléfono celular 044-351-118-6321. Además, mi correo electrónico es J de Juan, M de Manuel, M de Mamá, H de Hernández, 1962@hotmail.com. Muy bien, y pues agradecerles también que hayan estado aquí con nosotros, y claro que nos vamos a despedir de nuestros amigos con música así rapidito. Les decía yo al principio del programa, es la primera vez que nos acompañan acá en tele, porque ya estuvieron en radio, pero no va a ser la última. Así es, pues esperamos contar con ustedes en algún nuevo evento, en algún nuevo programa, y pues que no nos olviden cuando ya anden por ahí fuerte en la cantada, acuérdense que estuvieron aquí con nosotros en Talentos Tabandú, así que por aquí los esperamos a los tres, familia Margarito. Gente exitosa de Zamora, les recordamos una vez más, gente de Muchas Zamora, gracias. Gente de nosotros y que tiene todas las ganas de salir adelante y está a disposición de todos ustedes. Ya les dijeron sus números de contacto, entonces para cualquier evento, pues ahí están ellos a sus órdenes. Gracias, Muchas gracias. Familia Margarito. Y pues decíamos, vamos a despedirnos y vamos a despedirnos con música, con Juan Martín. Juan Martín. Te vas a tu lugar y nos comentas de qué se trata. Y amigos, nos vemos en el próximo Talentos Tabandú, el próximo jueves, en punto de las 10 de la noche. Nos despedimos. Claro que sí, que pasen todos una muy buena noche. Estamos aquí con ustedes en la siguiente semana. Gracias a todos los que nos están viendo. Y pues ya saben que tenemos nuestro número de contacto 351-520-5757. Nos vemos a través de tabandú.com y estamos en TV Rey Canal 125. Pues por aquí los esperamos en la siguiente semana. Una vez más, gracias chicos que están detrás. Gracias, señor Jesús. Gracias a la familia Margarito que nos acompañan. Y nos vamos con música con Juan Martín Margarito. Buenas noches. Bueno, el tema con el que voy a concluir con el programa es un tema del maestro John Lennon. Un hermoso tema que se ha convertido en un himno a la paz. El tema se llama Imagine. Imagine there is no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger. No brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll